Pregunta número 59 del modelo de prueba PCU Biología Admisión 2020. En una investigación se suministran distintas sustancias a tres cultivos celulares, 1, 2 y 3, de acuerdo con la siguiente tabla. En el cultivo 1 vemos que hay presencia de aminoácidos, vemos que hay presencia de bases nitrogenadas, vemos que no hay inhibidor de ARN polimerasa, no hay, ¿ya? O sea, no fue agregada al cultivo. En el, número, en el cultivo número 2, observamos que no fue agregado al cultivo ni aminoácidos ni bases nitrogenadas, pero sí se agregó un inhibidor de la ARN polimerasa. En el cultivo número 3, ob se observa que se agregó eh, aminoácidos al cultivo 3, no se agregaron bases nitrogenadas y se agregó un inhibidor de la ARN polimerasa al cultivo 3. Basándose en estos datos, es correcto predecir que. Alternativa número A. En el cultivo 1 no habrá síntesis de proteínas. Alternativa número B. En los cultivos 2 y 3 habrá síntesis de ADN y de proteínas. Alternativa número C. En el cultivo 1 habrá síntesis de ARN mensajero. Alternativa número D. En el cultivo 1 no habrá síntesis de, de ADN. Y alternativa número E. En el cultivo 3 habrá síntesis de proteína. Bueno, en primer lugar nos damos cuenta que la alternativa A dice que en el cultivo 1 no habrá síntesis de proteínas. Nosotros nos damos cuenta de que en el cultivo 1 se agregaron aminoácidos, por lo tanto es de esperar que debiera haber síntesis de proteínas debido a que hay disponibilidad de aminoácidos para la célula. Respecto de la alternativa B, dice que en los cultivos 2 y 3 no habrá síntesis de ADN. Habrá síntesis de ADN y de proteínas. En el cultivo 2, nosotros vemos claramente que no se agregaron aminoácidos al cultivo, por lo tanto va a ser un poco complejo poder hacer síntesis de proteínas a partir de eh, un cultivo que carece de aminoácido. Más, más encima, dice que no se agregan tampoco bases nitrogenadas, por lo tanto si se quiere hacer replicación del ADN o duplicar el ADN, necesitamos tener bases nitrogenadas para poder... Para poder hacer la replicación del ADN. Entonces, en el cultivo 2 eh, no puedo tener síntesis de ADN por lo mismo. Entonces, más enzimas se establece que hay un inhibidor de la ARN polimerasa. La ARN polimerasa, recuerden que es la enzima responsable de la formación de transcritos o de RN mensajeros a partir de un gen original. Por lo tanto,. Se espera que si yo tengo inhibido la RN polimerasa, no pueda tener, ¿no es formación de transcritos, y si no tengo formación de transcritos, no, no debería poder hacer síntesis de proteína. Ese es el problema que hay. Entonces, si la número. si la alternativa A. dije que era falsa porque había aminoácidos y más encima no había inhibidor de la RN polimerasa. O sea, es como lógico que va a haber síntesis de proteína en el cultivo 1. Eh, de todas formas, y por ende está mal a la. Aquí en la B pasa lo contrario. O sea, decir que hay síntesis de ADN y de proteínas, viendo al tiro que el cultivo 2 carece de aminoácidos, carece de bases nitrogenadas y más encima tiene un inhibidor de la actividad de la RN polimerasa, hace que sea completamente falsa la, la alternativa B de barco. Ahora, respecto al cultivo 3, vemos presencia de, de aminoácidos. Pero no vemos presencia de base nitrogenada y, más encima, tenemos también inhibición de la RNA polimerasa. O sea, de todas formas, vamos a ver afectada la síntesis del la, de la ADN y la expresión o síntesis de proteína, la expresión de los genes. Entonces, ninguna posibilidad de que sea ni la A ni la B. En la C, dice que en el cultivo 1 habrá síntesis de RNA mensajero. Y de hecho, esa es la alternativa correcta, porque si ustedes se fijan. Tenemos aminoácido, tenemos base nitrogenada y no hay inhibidor de la actividad de la RNA polimerasa. O sea que están todas las condiciones que para que pueda haber transcripción y obviamente traducción y síntesis proteica. En la alternativa D dice que en el cultivo 1 no habrá síntesis de ADN, lo cual es falso porque no te, eh, tenemos base nitrogenada suficiente para poder hacer ese proceso. Y en, el, en la alternativa E dice que en el cultivo B, eh, 3 perdón, habrá síntesis de proteína. Lo cual eh, acabamos de decir anteriormente por la lectura de la B que no, no podría haber sido posible. Eh, por lo tanto, aquí la alternativa correcta es la sede de casa.